marcaron el Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1 en la escala internacional, Copa El País. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista el número 12, Jujuy, lo sigue por el lado, entonces el 4 relento, más adentro aún, el número 2, Potiro Catario, cruza la sentencia por primera vez. Se aprestan a descontar los primeros 400 metros de competencia. 24-14 lo está haciendo por el medio, el 4 relento, lo sigue a su costado exterior. El competidor número 5, Sinazón, en los palos, el número 2, Potiro Catario, en el codo del ferrocarril. Queda en la cuarta ubicación por el lado interior del 8, Aquiles. A medio cuerpo se viene desempeñando por el lado exterior el competidor número 9, Goturri, por gana posiciones por el lado exterior el competidor número 10, Thompson. Ya están en la recta opuesta, pasaron la milla. Lo está haciendo por el lado interior del 4, relento. Lo sigue por el medio del competidor número 5, Sinazón. En la tercera ubicación, a medio cuerpo por el lado exterior, avanza el 9, Good Report. Cuarto por el medio, el 12, Jujuy. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior, viene avanzando el competidor número 10, Thompson. A medio cuerpo por el lado interior, el 8, Aquiles. A tres cuartos de cuerpo, el 7, Bucanira. A tres cuartos de cuerpo, el número 6, Lorzana. A tres cuerpos y medio más atrás, se viene encerrando el competidor número 11, Brasti. Junto a él, el número 1, el bolichero GG. 1.13.76 para los primeros 1.200. Enseña el camino el número 4, relento. Lo sigue por el medio el 5, Sinazón. Por el lado exterior viene avanzando Good Report. Gana posiciones por el medio de Aquiles. Por el lado interior, el número 2, Potrilo Catario. Por el lado exterior viene avanzando el competidor número 10, Thompson. 1.38.56 para la primera milla. Hay lucha en la primera ubicación. Se filtró por dentro el 2, Potrilo Catario. A su costado exterior, el 4, relento abierto. Lo viene haciendo Aquiles. Ingresan a la recta final, 500 metros finales, lo está siguiendo en el medio el 4, relento, por dentro el 2, Potrilo Catario, en la tercera ubicación viene avanzando por el lado exterior el 8, Aquiles, en la cuarta ubicación se viene separando por el lado exterior, en larga, tropezada, Bucanir, más abierto Thompson por el lado exterior, avanzando el 1, el bolichero GG, 270 metros finales, el 4, relento, estira dos cuerpos y medio de ventaja, el segundo puesto por el lado exterior, insiste el 7 de Bucarín, pocos metros para Lico, el 4, relento, se hace inalcanzable, y cruzaron el disco. We'll be right back.
Señoras y señores, se acaba de disputar 2009 del Gran Premio José Pedro Ramírez. Este hijo de Faín acaba de imponer condiciones. El defensor del Stud Las Armas fue guiado José María Silva y lo presentó el trainer Ubal Míguez. Con ellos vamos a dialogar a continuación. José, te noto muy emocionado. No todos los días se gana un Ramírez, ¿verdad? No todos los días se gana un Ramírez y la verdad que esto no se puede contar porque es una alegría. Toca el cielo con las manos, ¿no? Ubal, durante toda la semana el nerviosismo llegó los minutos previos a la carrera, pero el caballo después en la prueba demostró que tiene una pasta de crack, ¿verdad? La verdad que sí, era lo que le faltaba al caballo después de haber en el 2008, en el 2008 había hecho casi todo y bueno, le faltaba esta perla para demostrar que es el mejor. ¿Cómo fue el trámite de carrera, Bambino? El trámite de carrera, el relento salió a correr la carrera, como dijimos, y la verdad que siempre vino bien el caballo y de los 250, 300 lo hice correr y la verdad que se respondió como siempre. ¿Ahora el latino? Que los propietarios resuelvan, yo los dejé a ellos cuando no quisieron ir a Perú y fíjese el resultado que dio desde abril, que el caballo está ganando y sigue ganando. Si ellos quieren vamos al latino y si no seguiremos la ronda acá en Maroña. Felicitaciones. Muchísimas gracias y quiero agradecer a, en primer lugar por el caballo, quiero agradecer a Carlos Méndez que se portó como un caballero conmigo porque me devolvió este caballo que la verdad tranquilamente lo pudo haber seguido corriendo él, pero se portó como un señor, ¿no? Y me dio la oportunidad de poder ganar hoy el Ramírez, del Estudio Las Armas, al doctor Carlos, a cual y quiero compartir el triunfo con mi madre y todo Paysandú y mucha gente de la que siempre me ha ayudado. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Ellos son los responsables de que Relento sea el nuevo monarca de la hípica uruguaya. Estamos viendo acá a su jinete. Amplia la felicidad de todos los profesionales que lo llevaron al podio, José María Silva. Vamos a proceder a la premiación que va a estar amenizada por la charanga Grito de Asensio que va a entonar Por una cabeza. Comenzamos entonces con la premiación. El director del Club Hípico de Santiago, Marcel Sarur, va a hacer entrega a Cristian Wildemagüe de Carbo, propietaria de Relento, ganador del Gran Premio José Pedro Ramírez, Grupo 1 Copa El País, edición 2009. Décima victoria, novena en el plano jerárquico en 19 presentaciones. Continuamos ahora, convocamos al señor Fernando Nopich, director de la Dirección General de Casinos, que va a entregar a su cuidador, el señor Ubal Míguez. Premios de Hípica Río Platense, Uruguay, luego El País. Continuamos ahora con el presidente de la Comisión Hípica, el señor Enrique Martínez de Oz. Convocamos a José María Silva, el látigo de Relento. Increíble este Ramírez 2009. Vicente Di Loreto, director Grupo Codere, hace entrega a los criadores. Aras Cifra de Brasil. Aplauso para los ganadores. Continuamos. La gran copa del Ramírez está ahí. Cecilia Michelini. Propietaria. Tiene en manos la copa de María Elena Rodríguez Larreta, vicepresidenta del directorio del diario El País.
Convocamos nuevamente a Ubal Míguez. Mientras seguimos escuchando la comparsita de la charanga Grito de Asensio. José María Silva, lo convocamos. Natalie Odara, del país, le hace entrega. Estoy tapando a los ganadores, me voy a correr. Usted avíseme, señora, yo me corro. Y ahora su criadora, María Elena Rodríguez Larreta, del diario El País, le hizo entrega. Ahora sí, hicen sus copas y fuerte el aplauso. Ganadores con relento del Gran Premio José Pedro Ramírez. Ustedes lo vieron, público.